Que paz pueda cada día bendecir tu vida, pueda bendecir tu hogar, tu familia, tus hijos. Hoy en día estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo, esperando no ser molesto para nadie, pero creemos que es necesario que se anuncie la palabra del Señor. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Creemos que hoy más que nunca es necesario que puedas oír este mensaje, puedas oír una palabra de vida, una palabra de esperanza que puede dar alegría a tu vida o que puede darte esperanza para tu familia, para tus hijos, para tu esposo. Así como lo hizo con nosotros, hoy en día lo puede hacer contigo. Sí, amén. Así como con nosotros, Dios. El Señor se dio a nuestro camino con la palabra que alguien pudo haber lanzado, con la predicación que alguien pudo haber hecho en la calle. Sí, Señor. Hoy en día creemos y confiamos que Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos seguros de que el Señor tiene propósitos con este lugar. Estamos seguros de que el Señor algo quiere hacer contigo. Sí, aleluya. Creemos, Señor. Y confiamos que el Señor es poderoso para poder cambiarte, para poder hacer de ti una persona nueva. Sí, amén. Gloria a Dios. Estamos convencidos. Tú eres poderoso, Señor Jesús. De que el Señor es poderoso para hacer lo que tú le pidas. Eres digno, Señor. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, de que si hoy en día tú vienes y le pides perdón al Señor, sí, Señor. Y te damos la seguridad de que el Señor te perdona. Sí, amén, amén. Estamos confiados, porque es así como lo dice su palabra. Creemos y nos da la seguridad porque el Señor no miente y cumple todo lo que promete. Que si algún día Él te prometió cosas, que si algún día Él habló por medio de alguien a tu vida, déjame decirte que Él puede cumplir lo que te prometió. Te adoramos, Señor Jesús. Tal vez puedas pensar y decir en tu corazón: yo no soy una persona mala, yo no soy una persona que hace daño a alguien, yo no soy el que anda en vicios, yo no soy el que anda en fiestas o en tomateras o en borracheras. Pero la palabra del Señor me dice que un día el mundo será juzgado por no creer en el Hijo de Dios. Sí, amén. Un día el mundo será juzgado por no haber reconocido que el Hijo de Dios vino, murió y dio su vida por ti. Sí, Señor. Esa es la condenación, que el Hijo de Dios vino al mundo, pero los hombres, dice su palabra, que no le reconocieron. Dice su palabra que los hombres no fueron capaces de aceptar lo que Él venía a ofrecer. Sí, amén. No fueron capaces de reconocer que estaban en error, que su vida no era buena o que no era conforme a lo que Dios exigía. Adoramos, Señor Jesús. No fueron capaces de aceptar la verdad del Señor. No fueron capaces de reconocer de que en el Señor hay una nueva vida. De que si aceptas al Señor hoy en día, el Señor es capaz de hacer de ti una nueva persona. Es capaz de hacer de tu familia que haya comunión, que puedas tomarte una once tranquilo, un almuerzo tranquilo, en paz con tus familiares. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Cambia todas las cosas y las hace nuevas. Cambia todas las vidas. Al drogadicto lo saca de las drogas. Al alcohólico del alcohol. Sí, Señor, amén. Y te lo repito, así como lo hizo con nosotros, hoy en día lo puede hacer contigo. Sí, amén. Así como el Señor salió a nuestro encuentro. Gloria al Señor Jesús. Así como el Señor cambió nuestra vida y así cambió todo a nuestro alrededor. Cambió todo. Tus familiares. Te adoramos, Señor. Dice su palabra que hoy es el día de salvación. Dice su palabra que hoy es el día en que Dios puede socorrer tu vida. Hoy es el día en que Dios puede oír tu petición. Hoy es el día en el que el Señor te da libertad, te da una plena confianza para Él hacer contigo como Él le plazca. Y déjame decirte que el Señor tiene pensamientos solamente de bien para nosotros. Sí, amén. De verdad, Señor. No desea hacerte ningún mal, al contrario, desea hacerte todo lo bueno, todo lo que a tu vida le hace bien, todo lo
Esperaste algún día, tal vez lo que has soñado. Viene a ofrecerte un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias, ahí es donde dice su palabra, que no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá sufrir, no habrá enfermedades, no habrá preocupaciones de hoy en día, del mañana, de qué he de comer, qué he de vestir. Porque dice que el Señor suplirá todas las cosas. Él mismo estará con nosotros. Sí, Señor, amén. Es verdad, amén, Señor. Aquel que vino hizo prodigios y milagros. Aquel que anduvo sanando enfermos, liberando endemoniados. Gracias, Jesús. Eres digno, Señor. Hombres y mujeres que corrían al Señor. Hombres y mujeres que necesitaban la palabra que Él tenía. Hombres y mujeres que necesitaban del Señor. Sí, amén, amén. Y que se anunciaba que había venido el que esperaban tanto. Se anunciaba que venía aquel Mesías, el que cambiaría su nación, el que cambiaría y la defendería de sus enemigos. Aquel mismo pueblo dice su palabra, que luego le dio la espalda. Aleluya. Aquel mismo pueblo dice su palabra, que por el hombre no hacer alguna señal, por no mostrarles alguna señal del cielo, dice su palabra que le dieron la espalda. Pero aún así dice la palabra que el Señor no se detuvo. Dice que aún así, aunque todos lo despreciaban, todos lo menospreciaban, dice que aún así no se detuvo. Que ni siquiera el Señor espera que tú hagas algo bueno, ni siquiera esperó que cambiaras de vida para Él venir y morir por ti. Sí, Señor. Dice que cuando aún nosotros, siendo pecadores, por puro amor el Señor vino y murió por nosotros. Sí, amén, amén. No esperando que cambiaras, ni siquiera exigiéndote que hicieras algo bueno. Sí, y amén. Hoy en día es igual. Sí, Señor. El Señor te dice, ven así, tal cual como estás. Así tal cual como eres. Porque el que produce un cambio es el Señor. El que hace de tu vida mejor, el que cambia tu vida y la hace una mejor vida es el Señor. Solamente espera tu disponibilidad. Solamente espera que te des cuenta de la necesidad que tienes de Él. Porque ciertamente todo el mundo necesita del Señor. Ciertamente cada hogar necesita del Señor. Pero dice que el reino de los cielos es de los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. De los que reconocen lo necesitados que son del Señor. De los que se dan cuenta que sin el Señor nosotros no somos nada. Que sin el Señor tú no podrías despertar cada mañana y trabajar así como dicen que te esfuerzas. Pero si no fuera por la misericordia del Señor, cada mañana. Y no te das cuenta que gracias al Señor despiertas, que gracias al Señor tienes todo lo que hoy en día tienes. Sí, tal vez Señor. Vehículos, grandes casas. Sí, Señor, amén, amén. Pero es por puro amor del Señor. Gloria es porque su misericordia aún sigue vigente. Su misericordia aún está. Y dice que son eternas. Sí, amén. Gracias, Padre. Eso es lo que venimos a anunciar hoy en día. Que hay perdón de pecados en el Señor. Que hay nueva vida en el Señor. Que hay una mejor vida en el Señor. Que algún día cuando partamos de este escenario de la tierra, dice su palabra que iremos a un mejor cielo. Amén, amén. En donde no tendrás preocupaciones. Sí, Señor. Gracias, Padre. En donde no habrán enfermedades. Sí, Señor. Lo creemos, Señor, por tu palabra. Así como cambió nosotros, así como cambió mi hogar, cambió mi vida, te aseguro que lo puede hacer contigo. Sí, amén. Te aseguro que puede cambiarte.
Y hoy es el día en que el Señor lo quiere hacer. Sí, Señor. Hoy es el día en que el Señor está con su oído presto para que puedas inclinarte ante el Señor, puedas arrodillarte y pedirle al Señor. Sí, amén. Reconocer que nuestra vida no ha sido buena. Reconocer que todo lo que hemos hecho, lamentablemente, apartados del Señor, nada bueno es. Sí, Señor. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Ni siquiera quiere hacernos mal, a todo lo contrario. Sí. Quiere llevarte una mejor vida. Una mejor vida sin preocupaciones. Con un cambio de mentalidad en donde ya no somos las mismas personas. Conciencia limpia, lo que antes a lo mejor no lo hacíamos, lo que antes a lo mejor en nosotros no estaba. Gracias, Padre. Anunciamos esto porque creemos que el Señor es verdadero. Anunciamos esto porque creemos que el Señor vino a salvar al mundo, de los cuales nosotros hoy en día estamos ahí, sí, de los cuales hoy en día nosotros participamos de esto y queremos que tu vida también participe de ello. Sí, Señor Jesús. Anunciamos la palabra del Señor porque creemos que es necesario que el mundo conozca del Señor. Sí, amén. Conozca que hay esperanzas para tu vida. Sí, Señor. Que el Señor pueda bendecir tu vida. Sí, amén, que el amén. Señor pueda darte la paz que necesitas. Pueda bendecir tu hogar, tus hijos, tu marido, tus hermanos. Y que esta palabra pueda recordarla día tras día, que en el Señor hay esperanza. Que es el Señor el que puede cambiarnos. Que es el Señor el que puede hacer nuevas personas con nosotros. Sí. Que esta palabra pueda estar en ti día tras día, recordándote que hay un lugar en donde puedes llegar y recibir consolación. Amén, sí, Señor. Hay un lugar en donde puedes llegar y recibir una palabra de aliento. Sí, amén, gloria a Dios. Hay un lugar en donde Dios puede fortalecer tu vida. Puede llevarse lo cansado que estás, lo agobiado, lo problemado que puedas estar. Hay un lugar en donde puedas llegar y yo sé que lo conoces. Es Jesucristo el que puede ayudarte. Bendito Jesús. Es Jesucristo el mismo que murió por ti. El mismo que no le importó que le diéramos vuelta a la espalda. El mismo que no le importó que su vida o su cuerpo fuera maltratado. Que ni siquiera le importó que nuestra vida estuviera en otro lado, que a él no le parecía, ni siquiera le importó que yo fuera un drogadicto. Ni siquiera le importó que tu vida estuviera en el alcohol, sino que vino y murió por nosotros de igual manera. Eso es lo que hoy en día anunciamos. Sí, amén. Que el Señor te ama. Amén, de verdad, Señor. Que el Señor te ama de tal manera que dice su palabra que no escatimó todo lo que tenía. Que no le importó su posición o tal vez lo que él fuera, sino que vino y aceptó morir por nosotros. Sí, Señor. No le importa tu condición y no le importa tu condición. Lo que puedas haber hecho ayer, lo que puedas hacer mañana, lo malo que seamos, hay reconciliación con el Señor. Sí, amén. Que el amén. Señor te bendiga. Espero no haber sido molesto. Pero creemos que es necesario que se anuncie la palabra del Señor. Sí, Señor. Que Dios bendiga tu vida y el Dios de paz guarde este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Jesús.
Adoramos, Señor Jesús. Alejandra, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este momento de tu palabra, el cual tú has venido, Señor, a traer vida a este lugar, en medio de un mundo de aborto, de homicidio, de tantas cosas malas que tú no provienen de ti, no eres tú el causante de estas cosas, Señor. Porque tú en un principio dejaste que el mundo tomara su curso cuando tú creaste el cielo y la tierra, pero los hombres, nosotros, la raza humana, fuimos los que nos inclinamos más al mal que hacia el bien, Señor. Y en esta tarde reconocemos que separados y alejados de ti nada podemos hacer. Reconocemos en nuestros corazones que no te buscamos, Señor, que nuestros corazones se inclinan más hacia el mal que hacia el bien. Pero bendito eres tú, gracias, porque eres amoroso, Señor. Y enviaste a tu Hijo Jesús a tomar nuestro lugar en la cruz, en ese madero donde éramos todos nosotros los que teníamos que haber sido azotados, golpeados y muertos por motivo de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras mentiras, de nuestros odios, de todo lo malo que podamos ser, Señor. Pero tú tomaste nuestro lugar a través de ese hombre, tu Hijo, llamado Jesús. Gracias, Padre, porque ahí en la cruz demostraste tu amor para con los hombres, en que aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Oh, Señor, el mundo te pregunta, ¿dónde está ese Dios de amor que no hace nada por la humanidad? Que hay tanta corrupción, que hay tanto muerte, tantas cosas malas, niños violados, mujeres maltratadas. Oh, Señor, pero cada día, Señor, tú envías a tus mensajeros a las calles a hablar persona a persona o a vocear, a gritar en las calles que hay una salvación, que hay una oportunidad de vida eterna, que hay perdón de pecados, que hay reconcilio para con Dios a través de Jesucristo. Oh, Dios mío, y tú nos has dado a nosotros un regalo, un don. Y ese don, Dios mío, es el don de la fe. Ese poder creer en ti, Señor. Porque es necesario que todo aquel que se acerque a ti tiene que creer que tú existes primeramente. Para nosotros, Dios amado, ese complejo, Señor, tú nos diste esa fe para creer que tú existes. Ese es el primer requisito para acercarnos a ti. Primeramente creer que tú existes, que tú eres real. Oh, Dios, gracias te damos porque nos has dado la eternidad en nuestros corazones. Nuestra alma es eterna y un día va a pasar, Señor, la eternidad junto a ti, en esa patria celestial la cual esperamos. Un día estar allá, no por nuestras buenas obras, sino porque tú nos salvaste del infierno, nos salvaste de estar lejos de ti, nos abrazaste con amor, has curado nuestras heridas del alma, del corazón, has vendado nuestras heridas, Señor, has derramado aceite, has derramado, Señor, sobre nuestros corazones, Señor, ungüento, has derramado sobre nuestras heridas un aceite, Señor, que es tu Espíritu Santo, que viene a consolar, a curar las heridas del alma, Señor, que el pecado nos ha dejado. Oh, Dios mío, y en esta tarde aquí estamos proclamando tu palabra, proclamando tu verdad, diciéndole a las personas que hay perdón de pecados, que hay vida eterna en ti, que cuando muramos el día de mañana por una enfermedad, Señor, tal vez por un accidente, o tal vez nos asalten y nos den muerte, pero después de esa muerte pasaremos a esa patria que está allá arriba, la patria celestial, donde allí no hay llanto ni dolor, donde allí no hay angustia, donde allí hay una paz que sobrepasa todo el conocimiento. Oh, Dios amado, gracias. Gracias, Señor, porque más has derramado de tu amor en nuestros corazones. Antes que, Señor, teníamos odio en nuestra vida hacia las personas. Cuando antes, Señor, mi propia vida estaba, Señor, con odio porque, Señor, vivía en un ambiente de violencia intrafamiliar,
donde veía a mis padres pelear, a mis padres maltratar a mi madre y así viceversa. Oh, Señor amado, y fui creciendo en un ambiente así, con odio en contra de mi padre. Crecí con ganas de matarlo, pero tú un día me saliste al encuentro siendo un adolescente. Y desde ese momento cambiaste mi historia. Desde ese momento me cambiaste, Dios amado. Curaste las heridas de mi alma y de mi corazón. Y desde ese día, Señor, me abrazaste con amor. Desde ese día me hiciste sentir que yo te necesitaba. Me hiciste sentir, Señor amado, que estaba lejos de ti. Que siendo un niño mentía, rodaba, hacía cosas indebidas. El pecado y la maldad estaban casi en presa. Como joven iba rumbo al infierno. Pero tú, Dios amado, tú me rescataste de esa manera de vivir. Por eso te doy honra, por eso te doy gloria. Porque tú eres lindo, eres hermoso. ¿Cómo no alabarte, Dios amado? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no gritarle al mundo que tú eres bueno? Si tú pagaste la cruz por mí, Señor. ¡Oh, gloria, aleluya! Al Dios eterno, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Dios que hizo estos montes. Porque el mundo no se pudo haber hecho solo, ¿no? El sistema solar no se pudo haber hecho solo. El sol, teniendo una distancia de la tierra para darnos su calor, para que estas plantas y estos árboles puedan crecer. La luz del sol le da vida a todo. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo todo esto se habría hecho solo? No, imposible. Detrás de todo lo que está creado hay una mente inteligente, hay un creador, y ese creador entregó a su hijo para salvar a la humanidad, a esa humanidad que le dio vuelta la espalda a Dios. Aleluya, y aquí estamos, los que un día estábamos lejos del Señor, los que le dábamos vuelta la espalda, los que no queríamos saber nada de Él, pero en este tiempo sí queremos saber de Él, en este tiempo sí le amamos porque Él nos amó primero. Antes no le buscábamos, antes le dábamos vuelta, esquivábamos, cerrábamos nuestros oídos a su voz, pero en este tiempo estamos con la conciencia ahí limpia, con nuestra vida perdonada por Él. Oh, gloria a Dios. Dios te ama. Dios te ama y Dios te está llamando en esta tarde. Si hay alguien que quiere que oremos por usted, con amor podemos orar por tu vida para que tú te reconcilies con Dios. Sí, tiene que haber un reconcilio. Porque el ser humano siempre quiere vivir una vida apartada, alejada del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano es esclavo del pecado, es esclavo de los vicios. Pero el Señor te quiere hacer libre, Él es capaz de cortar las cadenas, Él es capaz de darte vida eterna, perdón de tus pecados. Sin nada más que decir, solamente decirle que se acerque. Si hay alguien que aquí ha recibido, ha podido sentir la presencia del Señor, que el Dios de paz pueda darte esta fe, este don del arrepentimiento. Jesucristo te ama, hay necesidad, por eso Dios nos ha enviado. Aleluya, Dios te ama. Y tal y cual como Él nos salvó a nosotros, Él te quiere salvar a ti también. Y nos queremos alegrar contigo. Queremos saberte que tú entregas tu vida al Señor. No es para que nosotros nos sintamos realizados de que oramos por alguien, no. Sino saberte que hay gente que aún tiene fe, que aún cree en este ser superior, en este hombre que entregó su vida en un madero, en ese hombre llamado Jesús. Bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Cordero de Dios que nos ha bendecido. Bendito el Señor, bendito sea su nombre. Toda honra, toda gloria sea para Jesús. Hay niños por aquí corriendo, hay niños jugando. Que el futuro de estos niños no sea el estar tal vez detrás de unas rejas. Que el futuro de estos niños no sea ser
ahí que el delincuente haciéndole mal hasta a la sociedad, que el futuro de estos niños sea estar en las plantas de Jesús, que el futuro de estos niños sea conocer a su Creador, que el futuro de estos niños sea llevar una vida santa, apartada para el Señor, que el futuro de los niños que juegan, que andan acá jugando la pelota, que andan acá jugando en la bicicleta, que no sea un futuro malo, sino que sea un futuro glorioso, un futuro de bien. Queremos ver a nuestros niños sanos, queremos ver a nuestros niños que tengan una sonrisa en su cara, en su boca. No queremos ver a niños tristes porque sus padres les maltraten. No queremos ver a niños tristes porque ver a sus padres que pelean, que sus padres llegan alcoholizados o con drogas a su casa. No, queremos ver a niños felices, a padres felices, a padres que se amen, a padres que sean fieles el uno con el otro. Queremos ver una sociedad mejor, y solamente con Jesús, solamente con Dios puede haber una sociedad mejor, porque Él, sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son amar los unos a los otros, amar los unos a los otros como yo os he amado. Oh, mira, el mayor de todos el amor. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres, de estas tres palabras y acciones, es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Y por amor Dios envió a su Hijo unigénito. Por amor Dios en esta tarde ha venido a curar las heridas. Por amor Dios ha venido a bendecir estas calles, a bendecir, a vendar a los quebrantados de corazón. Por la fe Dios ha venido a dar vida, a perdonar pecados. Oh, gloria a Dios. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria del Señor está aquí. Él está aquí. Él está en todo lugar y su gloria lo llena todo. Dios te ama. Dios quiere que seas fiel a Él. Si tienes una esposa, sé fiel a tu esposa, porque un día tendrás que dar cuenta delante del Señor por causa de tu esposa. Y la esposa tendrá que dar cuenta por su compañero. Y es por eso que el Dios de paz bendiga a los matrimonios. Dios de paz bendiga a cada niño, a cada niña, a cada joven que en esta tarde pasan por aquí. Y como dice un coro pentecostal, el líder de Galilea pasando va, el líder de Galilea, ahí el maestro de Jerusalén, el hijo del Dios viviente, el hijo de David. Habían dos hombres que eran ciegos y le clamaban, iban detrás de Jesús diciéndole: hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, hijo de David. Y los apóstoles le decían: cállense, no molesten al maestro. Aleluya. Pero estaba ahí ese ciego, clamaba más fuerte y gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces fue Jesús, se dio vuelta al ver el alboroto y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Oh, y el Señor dice: recobra la vista. Y el Señor le tuvo misericordia. Ese ciego no paró de gritar, de pedir misericordia. Así en esta tarde Dios quiere oír el gemido, Dios quiere oír las súplicas de su pueblo, del pueblo de Corcovado, del pueblo de Coronel, del pueblo de Honda, del pueblo chileno, que le clame por misericordia. Porque estamos en los últimos tiempos y esto no es meter miedo. Esto no es meter miedo, mis queridos amigos. Usted puede ver ahí en las redes sociales, en la televisión, cómo en España los volcanes están haciendo erupción y en otros lugares del mundo también. Usted ha visto cómo nosotros mismos somos un país sísmico y cómo las catástrofes están abundando en el mundo. Pero, mi querido amigo, el fin de todas las cosas se acerca y es tiempo ya de que te puedas volver al Señor. El día más tarde no lo conocemos. Yo no sé si el día de mañana estaré con vida, pero mientras esté con vida, aquí estamos tirando la red, aquí estamos tirando el salvavidas, aquí estamos para que tú te puedas volver al Señor.
Con amor te hacemos la invitación, con amor hacemos el llamamiento, con amor te invitamos a Jesús. El que nos decepciona, tal vez yo te podré decepcionar si tú me conoces, si tú pasas tiempo conmigo, tú te podrías decepcionar de mí, pero de Jesús jamás te podrás decepcionar. Porque con Jesús solamente tenemos ganada, con Él no hay pérdidas. Aún si un día mueres, no te perderás si has creído en el Hijo de Dios. Si has creído en el Hijo de Dios, pasarás de muerte a vida eterna. Desde el momento que recibas a Jesús en tu corazón y empieces a conocerle, a buscarle. Porque no es solamente decir yo creo en Dios y listo, y después sigo viviendo mi vida como a mí se me ocurra. No. Tienes que recibir a Jesucristo en tu vida, pedirle perdón por tus pecados y luego de eso empezar a buscarle, a leer la Escritura, la Biblia, a conocerle, a saber lo que Él hizo por ti, el plan de Dios que hay para tu vida. Y el Espíritu Santo te hará buscarle, te hará orar, te hará tener una vida diferente a la que estás viviendo. Que el Dios de paz te bendiga. Bendecimos a esta población, bendecimos estas calles, a las personas. Que el Dios de paz les bendiga, vuelvas al Señor. Y quisiera enviar un mensaje en esta tarde a todos los hermanos cristianos, a todos los que han creído en Jesucristo, a nuestros hermanos que tal vez vivan por acá. Decirte, amado hermano, amada hermana, sigue adelante, no te detengas por nada. Iglesia del Señor, sigue creyendo, sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien a tu prójimo, manda a tu prójimo, sigamos, amados hermanos, comportándonos, guardando nuestros testimonios, para que el mundo crea, para que seamos uno, para que el mundo crea en el Señor Jesús. Sigamos, amados hermanos, firmes en la fe, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Que Jesucristo nos ve. Él es nuestro abogado, Él es nuestro amigo, Él es nuestro capitán. Y si nuestro capitán vive, el ejército de Él vive también. Así que, amados hermanos en la fe, cristianos, sigamos adelante levantando la bandera de Jesucristo. Sigamos predicando, sigamos siendo prudentes como las serpientes y sencillos como una paloma. Valientes en la fe, sigamos adelante, hablando del perdón de los pecados, hablando del reconcilio en Jesucristo. Sigamos diciendo que Cristo sana, que Él salva al pecador, que Él liberta al cautivo, que Él es capaz de sacar, de romper las cadenas de pecado y de maldad, que Él es capaz de sacar todo pensamiento abortivo, que Él es capaz de sacar los pensamientos de homicidio, que Él es capaz de hacerles bien a nosotros, los seres humanos. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que tal vez vivan por acá. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él viene, el fin de todas las cosas se acerca. Dios viene, Jesús viene por su pueblo, que ha sido lavado en su preciosa sangre. Por su pueblo que ha sido perdonado, el Señor viene. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno de nosotros según sean sus obras. El Dios de paz les bendiga, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón. El Dios de paz les bendiga. Amén y gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia.
Iglesia, tu hermano. Dios le bendiga, hermana Anita. Dios le bendiga. Un saludo, un abrazo para todos.